curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Esta es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. Ay. Gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera, Bernarda. Quisiera que ahora, como ella no come, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia, le ha abierto la horta de los chorizos. ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? Entra y coge también un puñado de garbanzo. ¡Hoy no se dará cuenta! ¡Bernarda! La vieja está bien encerrada. Con dos vueltas de llave. Pero debe de poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. ¡Bernarda! ¡Ya viene! Limpia bien todo. Si Bernarda no ve reluciente las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. ¡Qué mujer! Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en esa maldita cara. ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Sangre en las manos! ¡Tengo de fregarlo todo! Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. ¿Han venido todos sus parientes? Los de ella. La gente de la odia. Vinieron a verle muerto y le hicieron la cruz. Desde que murió el padre de Bernarda no han puesto a entrar la gente bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio. Maldita sea. ¿Contigo se portó bien? 30 años lavando sus sábanas. 30 años comiendo sus sobras. Noches en vela cuando tose. Días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. Vida sin secreto la una con la otra. Y sin embargo, maldita sea. Más dolor de clavo le pinche los ojos. Mujer. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dice. Y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados. Pero un día me hartaré. ¿Y ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y estaré escupiéndole un año entero. Bernarda por esto, por aquello y por lo otro. Hasta dejarla como un lagarto machacado por los niños, que lo que sea, y toda su parentela. Claro es que no la envidio la vida. Le quedan 5 mujeres. 5 hijas feas. Que quitando angustias, la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dineros, las otras. Mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uva por toda herencia. Ya quisiera yo tener lo que tienen ellas. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Sí, esa es la tierra que nos dejan a las que no tenemos nada. El último responso. Me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. En el Pater Noster subió la voz, que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro está que luego dio un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora que nadie, como el antiguo sacristán Tronchapinos, en la misa de mi madre, que en gloria esté, cantó. Retumbaban las paredes. Y cuando decía amén, era como si un lobo hubiera entrado en la iglesia. ¡Amén! ¡Te vas a hacer el gaznate polvo! ¡Otra cosa haría polvo yo! Que vivimos en chozas de barro con un plato y una cuchara.
Ojalá un día no quedáramos ni uno para contarlo. Sí, sí. Vengan clamores. Venga cajas con filos dorados. Y toallas de seda para llevarla. Lo mismo que estás tú, estaré yo. Fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastídiate, ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de tu corral. ¡Ay, Antonio María Benavides, que ya no verás estas paredes! Ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron. Y he de vivir yo después de haberte marchado. Y he de vivir... ¡Silencio! Bernarda. Menos gritos y más sobras. Debías haber procurado que todo esto estuviera mucho más limpio para recibir al duelo. Los pobres sois como los animales. Parece como si estuvierais hechos de otras sustancias. Los pobres también tenemos nuestras penas. Pero las olvidáis delante de un plato de garbanzos. ¿Comer es necesario para vivir? No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Pues que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Me pareció. Quien sí estaba era el viudo de Darajalí, muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Mala más que mala. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la misa no deben mirar más hombre que al oficiante. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Vieja lagarta retorcida. Sarmentosa por calentura de varón. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo, Antonio María Benavides, y dale la corona de su santa gloria. Amén. De parte de los hombres, esta bolsa de dinero es para responsos. Dale las gracias y échales una copa de aguardiente. No tendrá queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí. Para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Madre, no hable usted así. Es así como hay que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre bebemos el agua con miedo de que esté envenenada. Niña, dame un abanico. Tome usted. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor.
Pues busca otro que te va a hacer falta. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Haceos cuenta de que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras tanto, podéis ir empezando a bordaros el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con que podéis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Pues si no queréis bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada aquí días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. No puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, su madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecerse. Mi abuelo fue igual. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío. Porque quería llamarla para darle agua de fregar siquiera para beber y carne de perro, que es lo que ella dice que usted le da. Déjala que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Ve con ella y cuida de que no se acerque al pozo. No tenga miedo de que se tire. No es por eso. Es que desde ese sitio las vecinas pueden verla desde sus ventanas. Nos vamos a cambiar la ropa. Pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Y Angustias? Le ha visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acababan de ir. ¿Y a qué fuiste tú también al portón? Fui a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres habría salido ya. Todavía había un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas y a quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. ¡Contesta! ¿A quién mirabas? A nadie. ¡Suave! ¡Dulzarrana! ¡Bernarda! ¡Cálmate! ¡Fuera de aquí todas!